Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Secretaría de Cultura queremos invitar, donde nos vamos a trasladar hacia la localidad de Santo Domingo, donde por segundo año vamos a estar realizando lo que es este encuentro, esta fiesta de Entrando al Pago, que por suerte la gente de Santo Domingo nos acompañó y se hizo partícipe de esta fiesta el año pasado, y bueno, volvemos con muchas ganas. Vamos a estar desde las 10 de la mañana con campeonato de taba, campeonato de tejo. Agradecerle a la Secretaría de, a la Subsecretaría de Deportes, que nos están acompañando en esta idea también, y bueno, como decíamos, desde la mañana con entretenimientos para todos los abuelos y la gente que se quiera llegar. Al mediodía estaremos con un almuerzo criollo, donde ya tenemos las tarjetas que se están vendiendo a la venta con un valor de 100 pesos, donde bueno, podremos disfrutar de un lindo asado, chorizos y bueno, todas las comidas que nos está preparando la gente de Santo Domingo. Después estaremos con una sobremesa folclórica, cantores locales que van a ir de aquí de Maipú, gente de Santo Domingo, de la zona, de Segurola, que por ahí nos han llamado y que quieren participar, y obviamente todos van a tener su lugar. Y estaremos cerrando con la actuación de Juan Carlos Cupaiolo, cantor geselino, que bueno, viene a dejar todo su repertorio al Pago de Santo Domingo. Para culminar con este evento, estaremos disfrutando de una bailanta típica para el lugar con el grupo Fénix de la ciudad de Dolores. Comentarles que esto se va a realizar en la Plaza de Santo Domingo, un lugar precioso que tenemos para disfrutar con mucha sombra, para un lindo lugar para compartir en familia. Así que bueno, la idea es, si el tiempo nos acompaña, disfrutar, compartir, y bueno, los esperamos a todos a partir de las 10 de la mañana en Santo Domingo. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circula con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usa siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante. Usa las balizas intermitentes. Usa ropa refractaria. Si sos peatón, circula siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruza por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. La Municipalidad de Maipú adquirió una máquina cordonera destinada a ejecutar tareas en calles de tierra de nuestro partido. La máquina construye perfiles continuos de hormigón con un mínimo plantel de personal a un ritmo entre 90 y 120 metros por hora y está equipada con motor a explosión de 13,5 HP. Buenos días a todos, acá estamos con Javier García, que es la persona que nos va a proveer de la máquina que va a hacer los cordones cunetas para todo Maipú, bueno, para todo lo que falta. Así que bueno, buenos días. Quería
contarnos un poquito cuál es la función de esta máquina y bueno, qué es lo que esto va a agilizar toda la cuestión de los del hacer todos los cordones cunetas, ¿no? Bien, como vos decías, es una máquina de ejecutar cordón cuneta continua. En este caso la máquina tiene un molde de 65 centímetros de ancho, contando con el cordón. Es una máquina que trabaja muy, muy rápido, que estamos trabajando en unos 100 metros hora. Esto siempre es que tenga hormigón continuo, o sea, que no esté sirviendo de hormigón, digamos, durante esa hora. Es una máquina muy noble, muy sencilla de trabajar, muy robusta, o sea que no se tiene que romper. Creo que es un gran avance para Maipú y para hacer todo lo que tienen de cordón cuneta, que por lo que yo he logrado ver, falta mucho. Sí, la verdad que cuando empezamos a ver la eficiencia de esta máquina, realmente nos pareció muy interesante para traerla para acá por la gran cantidad de todo lo que tenemos para hacer en Hábitat. Y bueno, obviamente tenemos varias calles también en todo lo que es la parte de obra, así que bueno, agradecerle por traer la máquina y bueno, venirnos a contar un poquito cómo se maneja y cómo se lleva a cabo. No, desde ya, primero muchísimas gracias a la municipalidad por confiar en Inpex Argentina, ¿no es cierto?, que es la proveedora de la máquina y fabricante de la máquina, no somos revendedores ni nada por el estilo, fabricamos, estamos acá y bueno, para enseñarles cómo funciona y para que tengan el mejor rinde sobre la máquina. Bueno, ya muchas gracias y bueno, seguramente seguiremos viendo otras maquinarias para ir, bueno, poniendo o trayendo hacia el municipio para hacer el trabajo más eficiente, ¿no? Sí, eso debería ser. ¿Eh? Gracias. Gracias a usted.
Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desagotarnos, porque haber muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desboronar o pase algo. Ya evita todo el problema de lo atmosférico, si hizo el asfalto, ahora esto, ahora ya que como que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Thank you.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.